Alto, y hoy día nos encontramos acá en conjunto con la municipalidad haciendo esta importante donación para nosotros, que son dos equipos, dos skiers, que está abordado principalmente en la ejecución de faenas de prevención, en un plan que se hizo en conjunto con la municipalidad, en donde tenemos abordado algunas estructuras críticas, como por ejemplo las postas, escuelas, jardines, el Liceo Santa Juana y algunos otros sectores en donde queremos primordialmente protegerlos para esta siguiente temporada de incendio que ya se nos viene encima. Tenemos pensado empezar a trabajar lo que es noviembre y diciembre. Vamos a ir viendo cómo sea el avance de los trabajos de los skiers. Sabemos que son máquinas, que vamos a ir viendo el rendimiento de cada una, pero obviamente estamos completamente abiertos a que esto se pueda extender un poco más. La gente se preguntará qué estamos haciendo. Nos preguntan de otras regiones, incluso del país entero, hasta de puentes internacionales, que qué estamos haciendo con los incendios. Estamos trabajando todos los santos días, porque sabemos que hay enunciados 46 grados, incluso 46 grados, que podemos tener los factores de 30, 30, 30, con vientos, con la falta de humedad, con las altas temperaturas, y va a ser un caldo de cultivo para mega incendios forestales. Entonces hemos delimitado nuestro cobre y las zonas que están en más peligro, y de eso salió esta ayuda que le pedimos a Forestal Arauco para poder realizar estos cortafuegos. Ahora vamos a hacer los cortafuegos alrededor del Liceo Nueva Zelandia, que es muy importante tener limpio. También hemos pedido a todos los equipos de educación, a la comunidad, a los padres, madres, apoderados, los centros de alumnos, que tenemos que tener muy limpio nuestro liceo, porque no puede caer ni una pavesa ahí, y es una infraestructura crítica. En ese lugar tuvimos nuestro centro de operaciones para los incendios y tenemos que tener muy limpio. Vamos a aprovechar de pasar también arreglo a los caminos hacia el Catiray para poder que pasen los vehículos de emergencia. Cuando hay fuego en el Catiray es muy peligroso porque está muy cerca de la zona urbana. También tenemos que pedirle a nuestros contratistas que limpien la basura, a la comunidad que ayude. No podemos estar esperando que todo lo hagan el resto. Nosotros también tenemos que limpiar nuestros sitios. Y con esta maquinaria también tenemos que proteger la planta de agua desvío. Es muy importante, porque sin agua no podemos combatir ningún incendio, así que vamos a hacer los cortafuegos que no ha hecho desvío en los sectores donde hay pequeños propietarios. También los vamos a realizar. Vamos a ver igual el perímetro del sector urbano, que está muy complejo, y luego vamos a ir a la otra zona donde tenemos que hacer también espejos de agua. Se está trabajando muy bien en la Generala, también en el sector de los Quiques se está desarrollando una piscina en sectores estratégicos de nuestra comuna para prevenir los incendios. El llamado es a no esperar, el llamado es a colaborar. Nosotros por redes sociales vamos a estar llamando también a la comunidad que nos ayude en algunos sectores en que necesitamos apoyo de recursos humanos, y consiguiendo toda la maquinaria que sea posible para estar trabajando durante todo el verano 24/7. Nosotros no podemos estar esperando que el resto nos ayude, porque vimos en este mega incendio que nos llegó mucha ayuda de afuera. Tenemos que organizarnos entre nosotros mismos, exigir las ayudas, pero no quedarnos sentados, sino que trabajar, para que por último nos quedemos con la conciencia tranquila de que hicimos todo lo posible por prevenir un gran mega incendio forestal nuevamente en nuestra comunidad.